salen en el abono que son buenos. Bien, son los más intoxicantes, para daros una idea. Es la seta que más intoxica en España, débilmente, gastrointestinal. Me ha sentado mal el champiñón. Conozco más de 30 personas que han comido un champiñón mal. Es una intoxicación muy leve. ¿De acuerdo? ¿Cómo diferenciamos el champiñón malo? Siempre la navaja en la mano. El champiñón, para no intoxicarlo, cogemos el pie. Esto es un champiñón, imaginaros, ¿no? Y cortamos siempre la base del pie, junto a la tierra. El que se pone amarillo y huele a yodo es tóxico y produce una intoxicación gastrointestinal. E intoxica porque puede estar el bueno aquí y el malo a un metro. Pasas de coger el bueno, no te fijas, no hueles, no cortas y coges el malo sin fijarte. De acuerdo, champiñones, es decir, setas blancas, con anillo, con láminas de color vino claro, vino oscuro, que llegan a ponerse negras, ¿no? Para no intoxicarnos, siempre la navaja en la mano. Todos los champiñones cortamos, base del pie. Hoy no lo hemos visto, el otro día lo tuvimos. Este señor lo conoce. Y al olerlo, se pone amarillo. Y al olerlo dices, coño, qué mal huele. ¿Y qué pasa? Se mezclan el bueno y el malo y te produce un trastorno leve gastrointestinal. Ese es el truco de los champiñones. Los he visto vender en la plaza, el champiñón malo y el bueno. En una plaza, vendes al público el malo mezclado con el bueno. ¿De acuerdo? Eso es, por eso digo que es la seta que más intoxica. Esos son muy buenos. Y si el champiñón al corte, y lo vamos a ver ahora en la presentación, enrojece, también es bueno. Hay champiñones que al corte se ponen rojos, se pueden comer. Pero el que no se puede comer nunca es que el que en la base del pie amarilla, al llevarlo a la nariz, huele muy desagradable. ¿De acuerdo? En Zamora o en un pueblo de Navalmoral de Cáceres, que hay una empresa grandísima. ¿Qué quiere decir eso? Que España en el año 2009, hasta el año 2009, no teníamos ley de comercialización de setas, que lo sepáis. Y a partir del 2009 surge la necesidad imperiosa de que haya una normativa. Lo que os voy a explicar es las que se pueden vender. Podéis interrumpir. Os va a sorprender. Es un real decreto. Pasa. Porque no me lo va a extender. Pasa. Ahí tenéis el listado, ¿no? Veis que está en el boletín oficial del Estado. Las vamos a ir viendo las más importantes, ¿eh? No todas, pero sí que van a quedar todas claras las que se pueden. Esto no os lo fijéis, fijaros, vamos a explicar primero. La comercialización de setas, ¿qué quiere decir? Que un restaurante no puede vender aquello que no esté en ese listado. ¿De acuerdo? Vosotros podéis comer las que queráis. Por ejemplo, aquí tenemos el Lecinum lepidum. Es una seta muy frecuente en vuestros encinares. No está en el Real Decreto. Tiene laxus. Yo les digo a los portugueses que lo único que tienen que hacer es copiar la ley española y mejorarla. La ley española lleva ya 14 años funcionando y sabemos los defectos que tiene. Copiarla y mejorarla. Bueno, pues esto es un error. Esta seta para un andaluz es una maravilla de seta. Comestible. No es tan buena como un boletus. Digamos que un boletus puede tener 5 tenedores y esto puede tener 2 o 3, pero esto se come en toda Europa. Hay otros lecinos asociados al abedul que toda Europa come, no están en el Real Decreto. Hay una seta, Rocita scaperatus, deliciosa, no está en el Real Decreto. Tiene unos lapsus el decreto, ¿de acuerdo? Pero hoy en día no se puede vender ni en un mercado, ni transformar, ni envasar, ni exportar algo que no esté en el Real Decreto. ¿De acuerdo? Fijaros. Estas jornadas las organiza ADECOS. ¿Por qué? Porque ADECOS es un grupo líder, algo, digamos, que financia la Unión Europea con dinero FEADER, un reglamento comunitario que hay para el desarrollo rural, y en este caso estamos aquí porque las setas generan empleo, generan valor añadido. Es una afición deliciosa. En mi caso es una afición, yo no soy un profesional de la micología, ¿no? En España de la micología no vive nadie hoy en día. ¿Pero qué pasa? Que yo creo que desde el año 93 que llevamos trabajando en los líderes, ya dijimos que las setas iban a crear empleo. Entonces, en Rabanales, que es del grupo líder que se llama Data en Zamora, no había ninguna envasadora. En la lista hay hoy 6 envasadoras de setas. 6 envasadoras de setas que ahora mismo habrá unas
220, 230 personas, mayoría mujeres, empleo femenino, que dimos un curso y había 60 y pico personas en el aula. Un curso con este decreto de 200 horas, porque la ley les obliga que a las que trabajan envasando setas tienen que estar formadas, cualificadas, para que no se cuele ninguna seta tóxica, ¿de acuerdo? Bueno, como podéis ver, tiene una importancia más allá de la mera afición de recoger setas comestibles, para pasarlo bien, que lo, no hay duda que lo pasamos bien. Entonces aquí lo quiero plantear más, que lo veáis como una oportunidad. No me deja de disgustar que di un curso durante la pandemia online, precioso, lo pasamos pipa. Se crearon dos envasadoras de setas. A una le acaban de dar el premio al producto más innovador de los productos leoneses que organiza la Diputación de León. Da la casualidad que es un matrimonio búlgaro. Y la otra sí, pero digo, ¿por qué? Pero es por un tema de tradición, no lo digo porque sea inmigrante, lo digo porque en Europa la tradición micológica es muy grande. En un mercado popular hay más setas que patatas, naranjas o manzanas a venderse. Esto nos sorprende. Si un día salís aquí al mercado o vais el otro día al mercado en Aldea Dávila, ¿no? Y vamos al mercadillo y empezamos a ver más setas que naranjas, patatas o manzanas, algo no nos funciona bien. Bueno, pues en los mercados europeos es más normal ver setas que patatas, porque tienen una gran afición. Por eso exportamos y por eso esto está creando empleo, ¿lo entendéis, no? Un poquito. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las setas que vais a ver no las conocéis. Salvo un par de señores o tres que veo aquí que tienen cierta afición y que llevan años, la mayoría de las personas no. Bueno, no me voy a entretener en esto. Los hongos forman parte de un reino aparte, el reino de los hongos. Basidiomicetes, lo explicamos esta mañana. Todo lo que tenéis encima de la mesa son basidiomicetes, menos la helvelas, que las tenemos aquí, perdona, menos esto y esto. Todo lo demás que hay encima de la mesa son basidiomicetos. Estos son ascomicetos. No me voy a entretener, pasa. Bueno, ahí tenéis. Acabamos de hablar, un señor que estará por aquí me ha preguntado por los champiñones. Usted, ¿no? Bueno, vamos a explicarlo. Eso es un champiñón típico. Tiene anillo, lo veis, ¿no? Tiene láminas de color vino, ¿no? Unas escamitas por encima, champiñón de libro, al lado de la levantameriendas. Típico que cuando llueve se llenan vuestros prados de levantameriendas. ¿Estáis de acuerdo, no? Por cierto, que es medicinal la levantameriendas. De ahí se extrae el medicamento que cura la gota, la colchicina. Eso se llama en latín colchicum vulgare. Bueno, champiñones. El decreto coge la agaricus campestris. La manera de no intoxicarnos, siempre la navaja en la mano, en la base del pie. Cortamos y se amarillea, no se come. Se mezcla el bueno con el malo. ¿De acuerdo? El agaricus campestris no se comercializa, a pesar de que está en la lista. ¿Por qué no se comercializa? Porque se comercializa el cultivo. ¿Estáis de acuerdo? Todo el mundo, cuando queréis comer champiñones, ¿qué hacéis? Compráis el champiñón de París, agaricus bisporus. ¿De acuerdo? Bueno, pasa. Pero hay un champiñón que al corte enrojece. Lo veis allí en el que está tumbado, ¿no? El de la izquierda un poco. Se llama agaricus silvaticus. Los champiñones que al corte enrojece se comen todos. No olvidéis que solo vamos a ver setas comestibles del Real Decreto de Comercialización de Setas. Pero vamos a ir explicando la que se le parece que es tóxica. Entonces, todos los champiñones que enrojecen, bueno. Seta de chopo, excelente comestible. Agrocibe aegerita. Siempre que hay un tocón de chopo roto, cortado de hace 2-3 años, allí sale la seta de chopo, tanto en primavera como en otoño. Se cultiva en la actualidad. Pensar que la mayoría de las setas son micorrícicas. Cuando queréis ver coger un níscalo, vais a un pinar. ¿Por qué? Porque sabéis que el níscalo se asocia a las raíces del pino. Cuando queremos coger boletus, vamos a un castañar, a un roble, a un jaral, donde haya árboles con los que se asocia. Vale. ¿Qué pasa? Que la seta de chopo es aprófita, vive de la materia orgánica en degradación de los chopos. Se cultiva, tiene un anillo. Sería una excepción a los cortinarios. Dijimos esta mañana que cuando una seta, las láminas son muy oscuras,
No se deben comer porque la mayoría de ellas son tóxicas. Bueno, pues hay una excepción que es el agrocibe egeita. En la actualidad se cultiva y viene en tarritos muy joven, es muy aromática, tiene un olor afrutado, muy agradable. Muy buena. Bueno, pues que sepáis que se cultiva en la actualidad, pero se cultiva y por tanto la que se comercializa es cultivada. Bueno, ahí tenéis, van por orden alfabético, si os vais. He seguido el orden alfabético del Real Decreto, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis la reina de las setas, la manita cesárea, que ya me han dicho que aquí no la hay, o hay poca. Y os explico por qué no la hay. Esta es la reina de las setas. Todo el mundo dice que se parece a la manita muscaria. Mentira, bueno, mentira. La manita cesárea tiene una supervolva. Fijaros la volva de la del medio, ¿no? Esta es blanca, las láminas. Anillo blanco y pie blanco. Amarillo las láminas, anillo amarillo, pie amarillo. Cuando la coméis en ensalada, deja el aceite amarillo. Esto es blanco. No suelen convivir porque esa seta le gusta el calor. Esta más bien el frío. ¿De acuerdo? Es raro verlas en la naturaleza juntas las dos. Una domina el amarillo, en la otra domina el blanco. A esta tiene restos de volva en el sombrero, la otra no. Aquellos comestibles excelente se mandan a unos 30, 40 euros el kilo para Italia, las mandan en forma de huevo para que cuando lleguen a Italia abran. La ley, sí, lo que te las dudas, preguntarlas. Ah, vale, perfecto. Deja pasar, mira. La ley dice que la manita cesárea no se puede comercializar en huevo. ¿Por qué? Porque al estar en huevo no sabemos lo que hay dentro del huevo y podemos comer otra manita. Por eso esta seta últimamente no se paga muy cara, porque si la compran grande, siguiendo la ley, cuando llega a la exportación llega agusanada. ¿De acuerdo? Entonces la quieren en volva como una, porque por el camino abre y al abrir llega a Italia en perfecto estado o a Alemania. ¿De acuerdo? ¿Qué deciros? ¿Por qué no la tenéis? Le encantan los suelos ácidos de arcillosos. La tierra donde se hacen los botijos, esa le encanta. Aquí tenéis una tierra ácida, pero resulta que es en base granítica, esquistos, pizarrosa, granítica, y eso no le va. Pero la tenéis en Zamora, hay muchísima, en Portugal hay mucha en los castaños, y en Salamanca, en el Cabaco, en otros robledales y encinares, en la Sierra de Francia, es una seta abundante. Este año salió muchísima a finales de septiembre, principios de octubre. Hubo un momento que era la seta más abundante en la naturaleza. Para un vasco, o un gallego, un asturiano, no la ven. Es muy escasa. No le gusta el clima de influencia marítima. Le gusta el clima seco, continental, el nuestro. Bueno, pasa. Ahí la tenéis. ¿Veis cómo se llama huevo de rey? Los catalanes le llaman huevo de rey. Ya la entendéis, como cuando está en huevo, como la derecha, esas pequeñas de huevo están ideales para vender. Yo la primera vez que salí con mi padre cogió la que tenéis a la derecha en huevo y me dice, hijo mío, un pedo de lobo, me dijo. Al ponerlo en la mano, pesaba. La cesárea puede llegar a pesar 200, 300 gramos, coge 20, 25 centímetros, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, cuando la pone en la mano, pesaba. Y ya no era un pedo de lobo, ¿no? Pero, bien, vale. ¿Qué iba a decir? Se me fue. Que ahora entendéis que la quieren comercializar como está ahí. Es lo ideal. Ahí ya abierto, ya sabemos que es una cesárea. Sin embargo, la que está en huevo de la derecha, no sabemos lo que hay dentro. Si cortáis con la navaja, sale un huevo, de rey. Amarillo y naranja. Pasa. Bueno, una seta que tenéis en los arribes del Duero, pero que tiene un peligro. Fijaros que de todo el decreto de setas, solo hay dos amanitas, la amanita cesárea y la amanita ponderosa, llamada vulgarmente gurumelo. Para un señor de la Sierra de Aracena es la seta número uno. Aquí hay gurumelos. Primavera, marzo, abril, jaras, encinas,
los alcornoques le encantan. Tiene un peligro. Es una seta grande, robusta. Les encanta. A la sierra de Sevilla es la que comen. El sur de Badajoz es la que comen. La número uno para ellos. Cuando os la ponen con un buen aceite, os estáis comiendo un trozo de monte. Y no se sabe a tierra, pero les encanta. Tiene un peligro, sale en primavera, y en primavera sale Amanita verna, una amanita venenosa mortal, blanca. Yo siempre decía que un señor del sur de España no se intoxica jamás. Este año falleció una persona de más de 70 años porque confundió Amanita ponderosa con Amanita verna. La confusión fue que comparten el hábitat. Esto es una seta grande, robusto, el otro es una seta frágil, pequeña. No tiene esa volva terrosa, veis, llena de tierra que tiene aquí. La otra apenas tiene volva. Se diferencia bien, pero este año hubo una intoxicación mortal por consumo de Amanita verna confundida con Amanita ponderosa. Esto se vende a partir de abril, de aquí hacia el sur de España, están todos los mercados. ¿De acuerdo? Y está por el ministerio como comestible. Pero tiene un peligro. ¿De acuerdo? Pasa. Sí, se lo he dicho, sí. La hemos cogido en Zamora. La he cogido en León, en el Bierzo. El León, lo más cálido de León es el Bierzo. Pues allí la cogemos. Aquí los arribes del Duero la tenéis. ¿Por qué? Porque sois lo más cálido de Castilla y León. Bajas a Badajoz, ¿eh? Ponderosa tiene que ver bastante. Bueno, y aquí venimos con el hongo. No está hoy Mino. Bueno, este es el que Mino llama hongo belza, hongo negro. Para mí, la mejor seta de la naturaleza. Para mí. Hongo negro, Boletus aéreus. Lo tenéis seguro. Le encanta el calor. Si hay dos tormentas seguidas en julio o agosto, sale. Rompe la tierra. Crece en un día 15 centímetros. Puede alcanzar el tamaño del volante de un coche. Pero hay más bichos, más gusanos que la comen antes que el hombre. Huele deliciosamente agradable. Condimenta el arroz, ¿qué te iba a decir yo? La pasta, las carnes, la ensalada. Hay gente que lo echa a la ensalada. Para mí, una seta excelente. Es un Boletus, poros blancos, lo hemos dicho esta mañana, que a medida que se va haciendo adulta se van poniendo amarillento, verdoso. Seta termófila, la tenéis que tener por narices, Felipe, ¿no? Tú eres de aquí, además, de este pueblo. La hay, ¿no? Bueno, para mí, la mejor seta. Es una seta para no vender, no os la compran. Está en el decreto. ¿Por qué? Porque no son tontos y cuando llega a los mercados corren los bichos por las cajas, los gusanos. Los gusanos corren, que es un primor. Entonces esta es la típica seta para madrugar un día a las 7 de la mañana, en mayo, junio, julio, septiembre, y madrugar y cogerla para nosotros, limpiarlas en el monte. Las setas se limpian en el monte, no en casa. Porque si tienen esporas, tienen micelio, queda en el monte. Hongo negro. Es de todos los boletos el de color más oscuro. Pasa. El edulis, el que tenemos encima de la mesa. Color castaño. Y si os fijáis, tiene el margen blanquecino. Esta es la mítica, la que da nombre a todos los grandes boletos. Los tenéis ahí con poros blancos, color castaño. El pie se come. Del boletus dicen que se aprovecha como del gocho todo. ¿De acuerdo? Y hay gente que tira los poros. No se tiran los poros. Los poros del boletus, se hace crema de boletus con ella. Saben a boletus y condimentan cualquier cosa, ¿no? Bueno, esto ha estado este año, me han dicho que estaba en los mercados en Barcelona, 40 y pico euros el kilo. Esta bobada que veis aquí, ¿no? Pero es una locura. Pero ojo, en norte de Europa, en cuanto fructifican a finales de agosto o septiembre, se tira a la gente al monte. Es un hongo muy apreciado. Pasa. Y ahí tenéis el que hemos cogido hoy. Había uno que no sé si... Se lo llevó. Bueno, hizo bien. Es un Boletus pinophilus. Es el Boletus que tira a granate, a rojo granate. Es el menos rico de los cuatro, pero es el que menos agusana. Es el que más caro se paga. Al final, el mercado manda. Estamos hablando, y lo sabéis, que las setas son un fruto muy perecedero. ¿De acuerdo? Y entonces, esto es de todos los boletus la menos perecedera, la que más dura. Esta saldrá todavía. Si no hiela mucho, puede salir todavía. Los pinares de la Sierra La Culebra en Zamora es la número uno. Ahora, como se quemó,
35-40 años tardan en volver a salir en pino. En castaño, 18-20. En el Cerro, que lo conoceréis, es un pueblecito de Salamanca que limita ya con Cáceres, hicimos una plantación de castaños hace 18-19 años, y están cogiendo boletos en el castaño. Y en la Jara, a los 6-7 años, en jaras jóvenes, sale mucho el boletos. Y sale este y el edulis, los dos, ¿eh? Más el edulis. Bueno, ahí tenéis. Esta seta las he visto de 3 kilos sin agusanar. Esto puede llegar a pesar 3 kilos, con un pie así de gordo. Y un sombrero así, una cosa espectacular. Vale, pasa. Y aquí tenéis el boletus aestivalis o reticulatus. Aestivalis ya nos dice que es de verano. Estival, ¿de acuerdo? Y esta es la seta que os dije que una señora en Puebla de Lillo ponía boletus edulis con ternera. Y cuando comió esto dijo, no son edulis, eran esto que tenéis aquí. Es mucho más dulce que el anterior, que el edulis. Bueno, pues puedo decir, agusana mucho, tiene un retículo mucho más marcado que el edulis, le encanta el calor. Esto, tormentas de verano, puede haber cientos, miles. De acuerdo al año 88 vino un verano lluvioso, tormentoso, vino una tormenta, otra. En los castaños había miles. De esos miles llenabas una cesta, el resto estaba todo agusanado. Había que ir seleccionando uno por uno para llevarse a casa lo que nos íbamos a comer. Bueno, pasa. Bien, Calocibe gambosa. Aquí hay un señor que el perre chico. Esta es la seta que las primeras del mes de febrero, finales de marzo, llegan a pagar a 100, 200 euros un kilo, sin problema. No la tenéis en Salamanca porque la adora la caliza. Por ejemplo, esta es la seta de la cordillera cantábrica, que va desde Peña Oviña, todo el País Vasco hasta Pirineos. Toda esa zona del norte de España, caliza, es la seta número uno. Para un vasco, acaban de publicar un libro de 300 páginas solo sobre esta seta. Un chico de Orduña, le llaman seta de Orduña, también, ¿de acuerdo? Bueno, donde yo vengo es la de la montaña, Riaño, la zona de Babia, toda la montaña de León Caliza, todo el norte de Palencia, el norte de Burgos, la única seta que come. Lo demás son setas de sapo, solo se come esto. Tú a un señor de 70 años, 80, le dices, ¿qué seta come usted? La seta de primavera, dice. Le llaman seta de primavera, seta de San Jorge. San Jorge es el 23 de abril. Lo demás son setas de sapo. Si te ven coger boletos, te ven coger senderinas, macro, setas de sapo. Esto es la seta. Las cogen en el mes de abril y a veces las congelan y las comen ahora en Navidad. Locura. Puede haber manadas de gente por el monte. Siempre cuento, un año íbamos haciendo senderismo, me encontré 9 personas de Hondarribia, del País Vasco. Venían a León, a un pueblo con 2 habitantes. Había una ladera llena de corros, de perre chico. No había ni una, había hecho frío. Pero se venían directo de Hondarribia a León a cogerse esto que veis aquí. Esto es la locura. Bueno, os tiene un sabor muy fuerte. A harina. Hay gente que la adora. Nosotros no la adoramos. Porque es una seta más que a mí me pasa una cosa. Me apetece, la como un día o dos y no la quiero volver a ver en una temporada. Me deja como lleno. Tiene una cosa divertida. Baja la glucosa. Sí. ¿Eh? Sí. Esto, tenemos una amiga, Jenny, enfermera, y su primer destino le toca un pueblo de León donde comen esto. Y llegaba el mes de abril y mayo y a toda la gente mayor le bajaba la glucosa. Y dice, bueno, ¿qué? ¿Usted toma lo mismo? Sí, ya ha dejado de tomar. ¿Toma algo más? No. Todos los que tenía diabéticos, su misión era seguir a los diabéticos, les bajaba la glucosa. Empezaban a comer, llegaba abril, mayo, esto lo devoran. Esto llegas al corro y está cortadas. Las palpan. Cuando nacen, de 2 centímetros, las palpan. La ley no permite cogerlas de menos de 3 centímetros. Se llegan a hacer así. Exquisita. Bueno, ahí la tengo. Calocibe gambosa, seta de primavera, perre chico, seta de San Jorge. Pues, bueno, si hemos dicho que la seta número uno del mundo comercializando es los boletus, la número dos es esto, el Cantarellus cibarius. Aquí tenéis mucho Cantarellus subspurinosus, me da igual, no vamos a entrar en cuestiones científicas. Tiene una gran ventaja, no agusana.
Es una seta, al contrario de los eboletus, que los boletus agusanan mucho, esta no agusana. No tiene láminas, lo que veis ahí son como pliegues. No son láminas como los de un champiñón, como los de un macrolepiota, como las de un níscalo, son pliegues. Es una seta que la tenéis a partir de mayo. Le encanta mayo y junio. También se ve en otoño, ¿eh? En otoño la vemos mucho en el haya. Excelente, no agusana. Los franceses y los vascos le llaman cizaori, a esto que veis aquí. Los catalanes rossignol, y cuando hablan de él se les llena la boca de agua. Para ellos esto es un manjar, esto es el rossignol. Para ellos esto es el no va más, ¿no? La tenéis, ¿eh? En primavera, castaño y roble sobre todo. Encina también. Una. Pero no le gusta el frío, por eso os he dicho que es mejor la primavera. ¿De acuerdo? Ahí tenéis la Cinereus. La tenemos aquí, la podéis ver después, la trompeta de los muertos. Esa no es la trompeta de los muertos. La trompeta de los muertos no tiene pliegues de color ceniza, por eso se llama Cinereus. Se confunde, no pasa nada. Son idénticas. Solo que esta tiene pliegues y esta es liso limenio. Ya lo veréis después. Bueno, excelente comestible, seco, condimenta muy bien, apreciada en todo el mundo. Pasa. Esta saldrá ahora, a partir de ahora. No creo que esta la tengáis mucho aquí, porque esta sale, le gusta más la caliza. Esta es muy frecuente en todos los pinares de La Coruña hasta Lisboa. Estos pinares marítimos sale mucho esta seta. Cantarellus lutensis, antes Cantarellus. La llaman angula de monte, vulgarmente. Exquisita, muy pagada, muy apreciada, pesa poco, pero un día en un pinar, si coges el corro, llenas las cestas sin problema. ¿De acuerdo? A partir de ahora, ¿le gusta el frío? Sí. Otra de frío, Tubaiformis. Otro Cantarellus, igual, es otra angula de monte, ¿de acuerdo? Como la anterior es más amarilla, se llama lutensis, esta es menos amarilla, o sea, sale entre los musgos, a veces nieva en noviembre, diciembre, se deshiela y después del deshielo en los musgos de los pinares de montaña sale, ¿de acuerdo? Es una seta que le gusta el frío, pasa, ahí la tenéis. Más cerca, bueno, y ahí tenéis el Cantarellus que más tenéis aquí es este, el Subpruinosus. Es un Cibarius, no os engañéis, es un rossignol igual. Esta es la que tenéis aquí en cantidad. Toda Castilla y León, la más frecuente, si os dais cuenta, tiene una pruina blanca, de ahí viene lo de sus pruinosos. Esta es la que tú encontraste, seguro. ¿De acuerdo? Vale. Pues tiene un pie robusto, pesa, puede coger un tamaño grande y tiene esa ventaja de que no agusana. Pudre, se desintegra, pero no le sale un bicho, es algo increíble. No sabemos qué tendrá. Es una seta que se utiliza mucho en gastronomía para hacer licores, postres, para echar al arroz con leche. Es una seta que se utiliza mucho en la repostería de micología, ¿eh? Esta seta. Y ahí tenéis la trompeta. Coño, esto parece un Cibarius de verdad. ¿Qué era el hábitat? Jara. Eso parece un Cibarius de verdad. Sí, sí, es por el color que es vivo, que tiene anaranjado, parece un Cibarius. Bueno, esa es la que tenemos cogido hoy, la tenéis ahí, la trompeta de los muertos. Toda Europa la comercializa. Si vamos ahora estas navidades a una gran superficie, es la seta que veréis seca, envasada, en bolsitas, y tiene un precio astronómico. Yo tampoco, y que sigan así, dice. Bueno, aquí tenéis Clitocibe geotropa, la llaman platera vulgarmente a esta seta. No creo que la tengáis porque le encanta la caliza. Hace corros grandísimos, más grande que esta habitación, y se pueden llegar a llenar el malotero de ella. Es una seta dura, recia, de las setas de mordisco más duro, esto que veis aquí. Muy frecuente en la montaña caliza, en donde hay Cantábrica, Pirineo,
en las pastizales de origen calizo, casi donde sale el perro chico en primavera, en otoño puede salir esto perfectamente. Puede llegar a tener 30, 40 centímetros. Bueno, ahí tenéis fistulina hepática. Está aquí una seca. Y a la helada la dejó un poco patidifusa. Bueno, ¿qué os voy a decir? Yo la he comido una vez en mi vida. Y no la cociné yo. Me la dieron en Aliste, en Alcañices, en un curso de, en aquel curso que hicimos con las mujeres, ¿no? Lo cocinó una señora excelente. Está en el decreto. Sale en los troncos viejos de castaño y roble, sobre todo de castaño. Esos troncos grandotes de castaño, que están ya medio podridos, no le hace ningún daño al castaño, ¿eh? Está viviendo de la materia orgánica de la corteza. Tiene forma de hígado. Cuando se corta, veis allí, echa como una gota de látex, de color rojo. Lo veis en la foto en la izquierda, ¿no? Buen comestible. Se comercializa. Los gallegos la adoran. Y los valencianos la llaman pan de moro. Yo que empecé trabajando en el sur de España, en Alicante y en Murcia, me sorprendió que esto lo conocían y lo comían. Pan de moro lo llaman en el Levante. Pasa. Bueno, no os agobiéis con los nombres científicos, por favor, porque yo sé que esto no es digerible. Soy consciente, no me importa. Pero pensar que los higrósforos o higrocibes, que tenemos alguno encima de la mesa, esos tan bonitos que cogió esto. Y esto que hay aquí es llanera también. Son setas que están aquí en el Real Decreto por una clara influencia catalana. Cataluña tiene más de 200 nombres en catalán de setas. Los vascos, más de 100. Sí, son dos comarcas, dos regiones, dos, como queráis llamarlo, que tienen una gran tradición micológica, junto con el Levante español. Eso digamos que es la España micófaga, que come setas. El resto de España somos micófobos, odiamos las setas. Es decir, yo me hace gracia en Portugal la cantidad de chistes y de refranes que tienen en contra de las setas. Cuando voy a Portugal, siempre me cuentan algún refrán de que si quieres a la suegra mal, le echa setas. No sé deciros en portugués los refranes, pero vamos, que hay una cantidad de refranes en contra de las setas. En Cataluña y en el País Vasco es todo lo contrario, ¿de acuerdo? Esta es una seta que no creo que tengáis, pues se llama pratensis porque le encantan también los prados de estos pastizales de montaña donde pastan las vacas. Son setas muy viscosas. Si os ocurre guisarlas como guisáis la seta de cardo, las tiráis a la basura. Porque son tal la viscosidad que tiene que te repele. Entonces las utilizan como condimento. Pasa. Bueno. Innum repandum, lo veis ahí, o Innum albium, la tenemos, es la lengua de vaca. La veis aquí. Tiene aguijones. Un error del decreto. Os lo va a decir. Esta seta es más raspa rara que un perro verde. Tú no puedes incluir en un decreto de comercialización de setas una seta rara. Pasa. Sin embargo, esta otra, que es la que tengo yo en la mano, tiene aguijones. Esta es la lengua de vaca auténtica. Toda Europa adora esto. Se vende a 15-20 euros el kilo. Hay unas zonas de los oscos entre León, Lugo y Asturias que esta seta sale mucho. Pues hacen su jornal con esto, la lengua de vaca. Hay una. Excelente comestible, muy apreciada. Yo no me gusta, pero pues bueno, para mí es una seta que hay que echarle un buen jamón ibérico. Pasa. Ahí la tenéis, Innum rufescens. Esta es más rojiza, más de encinas, más pequeñita, más frágil y más roja. Con casi todo. Bien, bien. Pues yo no sé quién la cogería hoy esta. ¿Quién cogió esta seta? Vale, vamos a ver, yo os puedo decir. En verano, en los hayedos, es una plaga. Puedes llenar en un trozo como esta habitación dos de estos. Cuando pasa el calor ese en hayedo, da al norte. Es decir, en verano
llueve más allí, ya mira al Cantábrico, Asturias, a Galicia, al País Vasco, es una seta frecuente. Sale también en el castaño, sale en los abedules, sale en el roble, pero donde más sale es en el haya, con diferencia, en cuanto a kilos de producción, ¿eh? Es una seta nórdica, muy apreciada en el norte de Europa. El norte de Europa es frío, tiene mucho hayedo, y entonces es una seta frecuente, ¿de acuerdo? Pero micorriza con casi todo. Yo con el pino también la he visto. Claro, yo era la principio de coger setas y tal, a lo mejor era la de pino con gran conquista. No olvidéis una cosa, la mayoría de los pinares de Castilla y León, sí, en Huesca, salvo los pinares autóctonos del Pirineo, del norte, son pinares de repoblación, puestos por el hombre. ¿Qué pasa? Que anteriormente que había roble o encina. Mira, aquí los pinares que tenéis aquí, antes que había roble o encina. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Pones el pino encima y al final hay una mata de roble y te sale la micorriza del roble, no del pino. Yo de pino no es muy frecuente, te lo garantizo. Y he pateado, hemos hecho, que le he dejado un libro al ayuntamiento, al alcalde, el Atlas de Castilla y León, y nos hemos pateado las 9 provincias. Y os puedo decir que en pino lo he visto poco. Pasa. Bueno, llanera, otra higróforos. Esta huele a almendras amargas, les encanta. Es muy frecuente en los pinos de la Sierra de la Culebra, de Soria. Es una seta que nosotros pasábamos de ella olímpicamente. Desde que se ha producido, que se comercializa, es una seta que en Soria se vende mucho para el país, para Cataluña, perdón. Igual que el perrechico es de tradición vasca, la gibelurdiña, la rúsula es de tradición vasca, las llanegas es de tradición catalana. ¿De acuerdo? Esta huele de almendra. Esta que tenéis aquí le encanta la caliza. Todos los pinares de este proyecto, Adezos, ¿dónde está Juanma? Es muy frecuente en el Cerrato Palentino. Esta seta, en esos pinares calizos que hay a las afueras de Palencia, en Valladolid, en los Montes Torozos, es una seta frecuente. En León es rara, en Salamanca también supongo. Salen en grupos muy grandes, le llaman llanega gris. Está envasada en cualquier superficie, la encontraréis metida como los níscalos en bote, llanega gris. Viscosa, cuando sale, la sacáis del bote, sale una gelatina. Entonces alguien dice, ¿pero esto cómo se puede comer? La guisáis y lo tiráis a la basura. Entonces hay que utilizarlo para condimentar carnes, suaviza las carnes. Para un año, ¿verdad?, estábamos mi mujer y yo cogiendo cesáreas con unos catalanes, con un matrimonio catalán, ¿verdad?, que son dentistas en León. Él es leonés, pero ella es catalana. Y entonces, cogiendo cesáreas, aparecieron llanegas. ¿Queréis creer que dejó de coger cesáreas y se fue a coger las llanegas? ¿Sí? Y otra vez, en una envasadora de rabanales, dimos un curso en Cáceres, en Herbás, y fuimos a ver la envasadora. Había un señor que había trabajado 30 años en Cataluña, y cuando llegó, dijo, ¿y tiene usted llanegas? Digo, sí, habíamos visto montañas de boletus, cajas de boletus, 30 señoras limpiando boletus, boletus espectacular. No le llamó la atención. Cuando dijo la palabra llanega, le llevó a un contenedor, metió un cazo, sacó las llanegas viscosas. ¿Y qué quiere? ¿Me podía vender un poco? Le cogió un tarro, se las metió y se las regaló. Pero la viscosidad todavía la recuerdo. Pero para él la llanera era mágico. No olvidéis que las setas tienen un componente cultural, gastronómico. Van asociadas a la infancia. A un vasco que con su abuelo a los 8 o 10 años cogía perrechico, no hay nada como el perrechico. Para un catalán que cogía robellons, no hay nada como el robellón. Para mí, que cogía seta de chopo con mi abuelo, pues era la seta de chopo y la senderina. Es decir, va asociado a nuestras tradiciones. Pase. Para mí, la mejor llanera de todos, Higrophorus marzolus. Sale en marzo en los pinares. Le gusta el musgo. Mi mujer fue un año a coger con otra chica, ¿verdad? Higrophorus. La chica le decía, ahí hay uno, ahí hay otro, porque lo tapa el musgo, no se ven. Los comen las ardillas y los corzos. Y tú no los ves, porque abultan el musgo y están tapados. Si ha ido la ardilla o el corzo, las dejas migadas y entonces te enteras. Pero es una seta muy difícil de ver. ¿Mm? Para mí es la mejor llanera.
En Soria hay mucha, en los pinares de Soria. Un soriano jamás ha comido esto. Pero desde que está en el decreto, si vais un día en abril o mayo, os la pueden poner en un restaurante. Como una delicatessen de Soria. Pasa. Bueno, Hygrophorus russula, escarlet. Esto es un escarlet, para un catalán es otra llanera. Os puedo decir que hubo un año en Aliste que había miles en los robledales. Bueno, pues cajas enteras, llenas de esto, en las envasadoras. Jamás nos lo comemos nosotros en Castilla y León. Pero ahora os voy a contar lo que es la tradición, ¿no? Un año en un proyecto europeo que tuvimos de comercialización de setas, vinieron a Lérida un grupo de finlandeses. Esto es una seta mediterránea, que en Finlandia no la han visto por el forro, ¿de acuerdo? Frío. Y al entrar en la envasadora estaba lleno de cajas de escarlet. Y el finlandés dijo, Hygrophorus russula, tal. A la primera la caló, digo, pero es posible. Sí, eso es impensable en un español, que vayas a Finlandia, veas setas envasadas y aciertes con el nombre. ¿Por qué? Porque no tenemos las mismas setas, ni nos comemos las mismas cosas. Bueno, para que veáis, una seta que yo, de todas las llaneras, es la que menos la encuentro, hasta que cuando es grande, amarga. No le encuentro ningún sentido a esto, sinceramente, pero cajas enteras, España. Níscalos. Bueno, deliciosos. Están todos cortados con una razón, que veáis que enrojecen al corte. Por ejemplo, cuando vayamos a níscalos, a partir de ahora cortamos, para no comernos el falso níscalo de Jara, el falso níscalo de roble y de encina. No tenéis abedules, si hubiera abedules hay falso níscalo de abedul. Todos tienen el látex blanco, estos tienen el látex rojo, zanahoria, pasa. Si Lactarius quieticolo, rojo. Se llama quieticolo porque tiene el color de este Lactarius, que se llama Lactarius quietus. Esa seta se llama Lactarius quieticolo porque tiene el color de este cosa, de este Lactarius que tengo yo en la mano, que es un Lactarius de roble que huele a chicoria que echa para atrás. Bueno, pero al cortar, enrojece. Salmonicolor, si estuvierais en Huesca o en el Pirineo, allí tienen abetos. El níscalo que sale en el abeto es Lactarius salmonicolor. En vez de ser un rojo zanahoria, es un rojo más asalmonado. Vale, pasa. Lactarius argiflus, si tuvierais caliza, tiene un rojo sangre, más oscuro. Lactarius argiflus, todos son níscalos. Y pasa. Y sanguiflus, todos de caliza. De acuerdo, pero todos al cortar son rojos. Fijaros qué rojo tiene, más raro, el de la derecha. Bueno, se ve mucho mejor ahí, ¿verdad? Ya te estabas fijando. Es que el ordenador, pero este, bueno, pasa. Terminamos, hemos terminado, fijaros, por resumir, porque si no esto es mucha información, ¿verdad? Resumimos. Dos amanitas. Amanita cesárea, la reina de las setas, y la amanita ponderosa, la algurumelo de los andaluces y de los extremeños. Bien, hemos visto un grupo de Cantharellus cibaris, de tipo de Cantharellus, todos excelentes comestibles, no hay ninguno malo. Los Cantharellus, que dijimos que la segunda seta más comercializada era, no hay ninguno malo. Y hemos visto boletus todos de poros blancos, todos excelentes comestibles. Hemos pasado a ver las llanegas, porque los catalanes adoran las llanegas. Y hemos visto una serie de setas viscosísimas, que en mi opinión están a un abismo de los boletus y a un abismo de cualquier níscalo o de cualquier otra cosa, ¿no? O de una seta de carne, a un abismo. Y después hemos visto todos los tipos de níscalos que había. Todos de látex rojo. Aquí hay varios lactarios. Látex blanco todos. El que sale en las jaras tiene látex violeta. No lo hemos visto, hemos visto uno. Pero no sé por qué razón no había casi. En las jaras sale un lactarius que tiene látex violeta. No se come. Y ahora entramos en un grupo de setas de pastizales. ¿Qué tenemos? No, eso no es seta. Bueno, voy a decir una cosa. Ha dicho el seta de cardo, no ha dicho ningún disparate. Esto lo he visto vender en mercados como seta de cardo.
que lo sepáis. Sale en el mismo sitio incluso que la seta de cardo. Pero la seta de cardo tiene las láminas más decurrentes. Bajan más por el pie. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Esto es una confusión benigna. ¿De acuerdo? Es la seta, la única seta, esta que tenéis ahí, que en Asturias tiene nombre en bable. La llaman la pardina. La Sociedad Micológica de Mieres se llama la pardina. Coge el nombre de esta seta. En la montaña de León es muy frecuente, en Corros. La llaman seta de brezo. Yo no, es peor que la de cardo, pero está rica. Está buena, es una seta buena. Y tiene un truco las lepistas. Las láminas se separan fácilmente del sombrero. Pasa. No sé de quién es este móvil. Digo porque no os lo dejéis. Vale. Aquí tenéis. Lepista nuda, la tenemos. En la exposición, ¿eh? No, no se ve aquello. Bueno, veis que es violeta, ¿no? Lepista nuda. Hay auténtica devoción por consumir esto. ¿De acuerdo? Por favor, la tenéis también en la exposición y lo hemos visto esta mañana. No confundir con un cortinario. Esto sobre un papel mancha el papel de color blanco crema. Los cortinarios lo manchan de óxido de hierro. Si tuviéramos un cortinario, es que lo haya y ahora lo vemos. Aquí, no, aquí está, mira. Se parecen, ¿eh? Lo tenéis, después los dejo aquí, lo podéis ver. Uno ya tira a óxido de hierro y el otro no. Pero esto los he visto coger, ¿eh? Los voy a dejar aquí. Creo que esta mañana lo hemos visto, ¿verdad? En el campo. ¿Estáis de acuerdo, no? Vale. Bueno, lepista personata. No se ve muy bien, pero tiene el pie violeta. Si veis en el ordenador, es una seta de montaña. No creo que la tengáis aquí. Los vascos venían al norte de Palencia, de Burgos y de León a fotografiarla. Os voy a decir una cosa. Si tuvierais la suerte de encontrarla, hace círculos muy grandes, aguanta el frío, puede helar o nevar y estar en el monte. Hace corros, tiene un pie potente. A las patatas con carne típicas nuestras, le echas media seta de esa y le da un aroma espectacular y una textura súper agradable. Un año nos pusieron un larguero al horno de patatas, seta de esta laminada, otra patata, seta espectacular. A mí no me gusta, si la como sola, guisada, me repele, es muy fuerte. Pero en dosis pequeñitas, excepcional comestible. Pasa. Bueno, Macrolepiota procera, la tenemos. ¿De acuerdo? Nos vamos a enrollar aquí un poco, no queda más remedio. Tiene anillo, ¿lo veis? Todas las macrolepiotas, cuando se consumen, tienen que tener un anillo en patente. Un anillo móvil, sube y baja. Un anillo doble. Escamas. Y el pie se separa del sombrero. El pie no se come. Tiene la carne heterogénea, mirad. Ha llovido, está helada, pero vais a ver que se separa con una facilidad asombrosa. Esto se come, esto no. Hay un grupo de lepiotas pequeñas que no tienen anillo, cuya carne no se separa, rompería, que no tiene el pie atigrado, que son venenosas mortales. Son pequeñitas así. Pero hay gente que, guiado de la obsesión de comerse esto, porque esto está metido, el noroeste de la península ibérica es la seta número uno. Y nuestros abuelos ya comían esto. No, mi madre, que es gallega, comía esta seta nada más, que tengo la mano. Guiado de esa obsesión por comer esto, comen lepiotas pequeñas y tienen más amanitotoxinas que las amanitofaloides. Pasa. Senderina, marasmus psoriasis, excepcionalmente buena. Nadie tiene paciencia para cogerla. Pero os puedo decir que creo que no haya revuelto ni tortilla más rica que de eso. La senderuela. Sí. ¿Estás de acuerdo? Vale. Pero no quiere influir en vosotros. No sabéis lo que vale un kilo de eso seco. No os lo podéis ni imaginar. Me diréis, pero es que pesan poco ya. Pero es que hay muchas.
y merece la pena. ¿De acuerdo? Salen corros en praos, pero ojo, nuevamente, si hay una blanca al lado que comparte hábitat, es un clitocibe, que hoy hemos visto muchos. Los clitocibes son tóxicos, son blancos. Las láminas no son tan separadas. Fijaros que ahí, yo que veo muy mal, cuento las láminas. Si fuera un clitocibe, yo desde aquí no contaría las láminas, están muy juntas. Y las láminas del clitocibe bajan por el pie, ahí no bajan por el pie. Pero hay muchas intoxicaciones porque está aquí el corro bueno y aquí el corro malo. Cortas son distintas, no hay duda, pero están en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Se parecen en nada, ¿no? Si te fijas, en nada. Ahora, si tú estás cortando setas, bum, bum, cortas, pasas a cortar el otro corro y no te fijas, la has liado. Entonces, siempre, sin prisas, se mira la seta, se miran las láminas. Hay un refrán gallego que dice, o senderiña, si o pez de senderiña no rompe, senderina es. El pie de la senderina, le cogéis, le dais un meneos y no rompe, porque el pie no se come, es fibroso. ¿De acuerdo? El pie de la senderina, si es senderina, no rompe. Si cogemos, creo que tenemos un clitocibe. Imaginaros que esto fuera el clitocibe de una parecido a la senderina. Mira, nada más que hago así, rompe a la primera. La senderina no rompe. ¿De acuerdo? Excelente comestible. Seta de Carzo. Vuestra seta. Es el logotipo de la Sociedad Micológica de Madrid. El logotipo de la Sociedad Micológica de Madrid es la seta de Carzo. Todo el, lo que no es el norte de Castilla y León, de la Cantábrica, es la seta número uno. Vuestra seta. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, excelente comestible. Quien se acostumbra a esto, no gusta el níscalo. Incluso los boletus le resultan demasiado viscosillos. Es decir, esto, quien tiene acostumbrado al paladar a la seta de Cardo, las demás setas le cuesta. Es muy fina. Es muy fina. Pasa. Y ahí tenéis la que sale en los chopos o en los sauces. El Eurotus ostreatus, la que se cultiva en las tiendas, se la podéis comprar cultivada, ¿de acuerdo? Pasa. Pasa. Bueno. No me he extendido la seta de Cardo porque la conocéis todo. Hay una variedad de seta de Cardo que es la cañafleja, la tenéis aquí, que la trajo Felipe, creo. A ver si la encuentro. Porque... Sí, no, no, sí la veo, sí. Aquí, mira, mira. Esta seta es la de caña, cañafleja. Excelente comestible. La cultivan. La llaman Pleurotus coreano porque es más blanco. Excelente, comestible. Cañafleja, una seta muy de Salamanca y de Zamora. Seta de caña o cañafleja. Más blanca, excelente, comestible. Está en el decreto, ¿eh? Pasa que no he puesto foto porque si no, no terminamos. Pero está en el decreto, ¿eh? Pasa. Bueno, hemos dicho hoy, esta mañana, y creo que os ha quedado claro, que de todas las rúsulas, solo hay una que no caen las láminas al suelo. Cianosanta, ahí la tenéis. La urrecha de los vascos. Excelente comestible, muy dulce. Y tenéis una cosa. Ahí las fotos de roble. La veis, ¿no? Que es roble. Sale mucho en Zamora, mucho. Y en Salamanca. Pero nadie la coge. Sale mucho a partir de mayo, junio. Sale de color verde. Ahí, de hecho, tiene ciertos tonos verdosos. ¿Estáis de acuerdo, no? Bueno. No sé dónde está. Gracias. Bueno, truco para las rúsulas. Cogemos la rúsula, tocamos y si las caen al suelo, no nos la comemos. Si no cae al suelo y se nos queda el dedo pringoso como de aceite, a la cazuela. La probáis, cogéis un trocito, ¡oh, qué dulce! Al cabo de un ratín deja un sabor a avellana. Agradable, excelente comestible a la plancha. Ahí tenéis, dadla para atrás. Esta pasa, es la misma que esta. Problema de la cianosanta, que puede tener todos los colores que os imagináis. Por eso es de locos. Y por eso el truco de las láminas. Si os tengo que hablar de colores, me mandáis a la puñeta. Rúsula virescens, la gibelurdiña. ¿Veis que tiene tonos verdes? ¿En qué se parece eso a la faloides? Esa es la seta
que en, cada, en verano, en los hayedos, los vascos van a por ella. La seta alcura, o gibelurdiña, o rúsula virescens. Y se confunde con Amanita phalloides. No, esta seta que tenéis ahí le gusta el calor. Hay días de 30 grados y está ya en el monte. Seta de verano. La Amanita phalloides tiene volva, tiene anillo. Eso no tiene volva, no tiene anillo y parte como la tiza. Y la cutícula está cuarteada como si fuera la piel de un sapo. Pero es verde. Ojo con los colores. Es muy dulce, más que la cianosanta todavía. Muy rica, ¿eh? La comen los gusanos antes que nosotros. Pasa. Suilus luteus, ahí lo tenéis. Me ha extrañado no ver hoy en el pino esto. Tiene un anillo. Esta es la que se le quita la cutícula, ¿os acordáis? Aquí la tenéis. Porque aquí, donde hemos estado hoy, es Pinus insignis o radiata. El que le encanta es el Pinus pinaster, el silvestris y el resinero, el pino pinea, perdón, pinasta. Esto no le... excelente comestible, todo el mundo la desprecia. Es la seta... ya no sé dónde está, mamá. Es la seta más despreciada. Es la que os dije que en todos los sobres de champiñones viene, dando aroma. Pasa. Pasa. Vale, no lo hemos visto hoy. Tricholoma portentosum, la carbonera. Vosotros aquí no tenéis casi pino silvestre, pero ahora mismo es la seta más abundante en España en pino silvestre. Excelente comestible. Se vende porque es algo viscosa como falsa llanera. Se comercializa en cajas, se pueden coger kilos y kilos en un día. Paré el otro día en un pinar, solo por ver cómo estaba el pinar, y estaban rompiendo el pino a lo bestia. Pero si os fijáis, son acículas de pino silvestre. Aquí no he visto. El pino silvestre le gusta el frío, la altura. Vosotros aquí sois muy cálidos. Bueno, vuelve para atrás un segundín. Si le quitáis la cutícula, se separa un poco. Rebozada está muy rica. Si la guisáis con cutícula, echa una salsa viscosilla muy agradable. Una seta. Yo cuando trabajaba en un colegio y trabajamos ahí 90 personas y quería invitarles a setas, iba dos días al monte y cogía de esto unas cajas, me dedicaba otro día a limpiar y otro día a cocinar. Y era la que comíamos, porque había mucha y porque podías invitar a mucha gente. Bueno, se comercializa como falsa llanera. Y aquí tenéis, pasa... el Fredolic, seta del frío. Yo os puedo decir que la he comido varias veces y no me gustó. Nos invitó un año la mujer del dentista, catalana, Fredolic, seta del frío, nos hizo una especie de sopa exquisita. ¿Yo qué queréis que os diga? Es insípida, rompe con la mirada, estoy de acuerdo, rompe con la mirada, es pequeñita, es la famosa seta de la película de Berlanga, de Coyón, un Fredolic en la escopeta nacional, ¿no? Que van en una época, en la época de Franca de caza, y se agacha un catalán y dice, Coyón, un Fredolic. Es el Fredolic. Seta del frío, está ahora. Bueno, saberla cocinar. ¿Sigue estando como comestible? Sí, ya sé por qué lo dices. Lo dice, eres Iván, ¿no? Iván pregunta, ¿y es comestible? Sí, porque se ha descubierto que igual que... fijaros que no se ha hablado del tricoloma ecuestre. Tricoloma ecuestre es una seta que durante siglos se ha consumido, pero en el año 2004 intoxicó. Y esta tiene las mismas sustancias que la ecuestre en menor cantidad. Esta no se ha quitado de la lista. ¿Y qué le pasa a la ecuestre? Pues que la ecuestre, después de 500 años consumiéndose, se le daba a los caballeros en la Edad Media, y de ahí viene lo de ecuestre, seta del caballero, pues en el año 2004 fallecieron dos franceses y un polaco. Hubo un otoño muy cálido en Europa y salió mucha seta del caballero. Al fallecer dos personas se prohibió su comercialización, tricoloma ecuestre. Los portugueses acaban de publicar una guía y dicen que es comestible. Está prohibido comercializar tricoloma ecuestre. Y esta seta tiene una sustancia parecida, una hidracina. ¿Qué pasa? Que el tricoloma ecuestre se demostró hace 5 años, un año antes de la pandemia, que es una interacción negativa
con las estatinas, es decir, con el medicamento que se toma para el colesterol. Claro, si durante 500 años una seta se come y no pasa nada, ¿por qué de golpe y porrazo empieza a intoxicar? Porque tomamos un medicamento que hace 20, 30 años no tomaba nadie, o 40 o 50. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, pues ahora se ha demostrado que esta seta, por ejemplo, recomendación práctica, quien tenga medicación para combatir el colesterol no debería comerla, o no debería abusar de ella. Al día de hoy está en la lista, ¿de acuerdo? Se puede vender. Bueno, cambiamos de tercio. Trufa de verano. Vosotros tenéis terfecias, que es las criadillas. En primavera, en las jaras y en la encina sale la terfecia. Una falsa trufa, sale bajo tierra. Bueno, esta seta es un ascomiceto. Todo lo que hemos visto hasta ahora son basidiomicetos. Cambiamos de tercio. De hecho, ya si das la vuelta lo pone. Paso para atrás un momento. Tuber. Ah, no lo pone arriba, es comiceto. Bueno, se me olvidó. Bueno. Esta es la trufa segunda mejor. La más cara es la tuber melanosporum, la que está en torno a 1.000 euros el kilo. Esto está en torno a 100, 110, 120. Esta es fácil cultivarla en suelos calizos. Se está imponiendo en Europa. Tú estuviste, mi mujer, tenemos un proyecto ahora europeo con la Toscana italiana y estuvo viendo plantaciones de tuber a estibum, de esto que tenéis aquí, porque es menos exquisita en el cultivo y en el suelo que la tuber melanosporum. ¿Es fácil de cultivar? Esta sí, en suelos calizos, es decir, de pH superior a 7. Si vais a cultivar un día trufas, lo primero es analizar el suelo. Sin analizar el suelo, el año pasado con Aderabi nos pasó una cosa divertida. Estamos en una charla como esta y se levanta una señora toda enfadada. Mi marido ha gastado un dineral cultivando trufa. Digo, pero oiga, ¿y dónde? En Ávila. ¿El suelo? Pues, sí, hay bencina, jara. Si hay jara, el suelo es ácido. Me explico, ¿no? Bueno, estaba cabreada con su marido porque había gastado un dineral en intentar cultivar la otra trufa. Pásala, pásala. Esa es tuber estivo, la otra. 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 Esa es la tuber melanosporum. Esta es la que vale 1.000 euros un kilo. Su marido se había gastado un dinero intentando cultivar esto. Se pueden plantar, sí. Pero si el suelo no es el adecuado, da igual lo que plantes. A 10 kilómetros de León, si alguien tiene interés, os puedo llevar a enseñar 50.000 euros tirados en una plantación de trufas, por no hacer una analítica de suelo y por no asesorarse. Es decir, hay sitios donde se puede ir a ver lo que no se debe hacer y se aprende también. Y después podéis ir a Soria a ver lo que se puede hacer. Zamora acaba de hacer plantaciones, pero la zona que va de Zamora hacia Toro y hacia Tordesillas es caliza. ¿De acuerdo? Y tarda mucho en la... Pasa para atrás, un segundo, mira, perdona. Esta trufa, sí, que veis que por fuera son iguales todas, por eso leeros el nombre científico. Si vais ahora en Navidades y os queréis dar un placer, voy a probar la trufa. Pues de las cinco trufas que hay, negras todas, entre la de 1.000 euros y la de Indicum, que es una que viene de China, pues hay 1.000 euros de diferencia. Y cuando la compramos, como no meáis el nombre científico, os engaña. Entonces, la tuber estibum es una trufa buena. La tuber Indicum pasa... Es la... Sí. Eso sabe a corcho, no huele a nada, eso es porquería. Indicum no vale para nada. Nada. Viene de la China. Alguien ha intentado cultivarla y tiene una canallada. Se desarrolla el micelio tan fuerte que extermina la autóctona. La tuber melanosporum en Soria se hizo una plantación de esto por avaricia y erradicó la autóctona, el tuber melanosporum. No os lo perdáis. Bueno, pasa. Esta es la buena, la cara. Esto quiere un pH de 8,4, 8,6. Si tú, aquí el suelo que tenéis va a tener un pH de 5, 6. ¿De acuerdo? No tenéis más. Intentáis hacer un cultivo, aunque pongas encina micorrizada, el suelo no lo admite. No sale nunca. Si el suelo es calizo, como pasa en Soria, como pasa en zonas de Zamora y de Valladolid, como pasa en algunas zonas del nacimiento del Tajo en Guadalajara, o en Huesca, en el Prepirineo, o en Castellón, o en Teruel, que es la máxima productora de trufa de España, es Teruel. Porque toda esa caliza que no valía para nada, han puesto muchas plantaciones de trufa y está funcionando muy bien. Pero el pH es muy calizo, ¿de acuerdo?
Tardan 6, 7, 8 años. En Zamora están tardando 9, 10 años. Porque el suelo no es el idóneo. Esto es donde se produce, es suelos pedregosos, llenos de piedras. Vas por allí y no ves más que piedras calizas. Y dices, pero ¿es posible? Sí. ¿Por qué? Porque al ser un hongo hipogeo, que está bajo tierra, es un ser vivo que necesita respirar, necesita oxígeno. Entonces, la piedra caliza le deja respirar mejor que la ácida. ¿De acuerdo? Y entonces se adapta muy bien a los suelos calizos. A los ácidos se encharcan antes. Entonces, por eso es una de las características. Bueno, ahí lo tenéis. Al cortarla, la carne tiene que ser negra. Si al cortar la trufa es medio blanquecino grisácea, os están metiendo un gol. Es un engaño, un fraude. Sobre el fraude de las trufas podríamos dar una charla de 2 horas. Y no lo habríamos visto. Va, pasa. Miradlas al microscopio. Cuando dudamos, os dije esta mañana lo que era un ascomiceto, ¿os acordáis? Un saco. Ahí veis cómo tienen un saco y dentro hay 4 esporas reticuladas. ¿Y veis qué diferencia es la stibum de tuber melanosporum y de tuber indicum? Al microscopio no te equivocas. ¿De acuerdo? Bueno, y se ve que es un ascomiceto, están dentro de un saco siempre. Bueno, cuando queremos hacer ciencia de verdad de las setas, hay que utilizar el microscopio. Me diréis, ¿y esto qué es? ¿Qué pinta aquí? Aquí no hay nadie de origen mexicano. Una vez en Asturias había una mexicana y cuando vio eso pegó un grito de entusiasmo. Para esto, para un mexicano es un manjar. Ustilago maidis, la seta que parasita el maíz. Huilacoche. Esto lo adora. Tiene un sabor como a queso de roquefort fuerte. Tremendamente fuerte. Pero les encanta. Está en la lista. Y si vais un día a un restaurante mexicano, os lo pueden poner. Yo lo he comido en el Parador de Gredos. La única vez en mi vida. El Parador de Gredos, en unas jornadas micológicas, nos puso Ustilago maidis. Un hongo que parasita a la mazorca de maíz. Y que tiene un aroma fuertísimo, y que los mexicanos, no olvidéis que el maíz extraído de América, lo adoran. Ya digo, se nota que no hay ningún mexicano, si no, diría, coño, es mi seta, ¿no? Para ellos es un manjar. Xerocomus vadius, lo tenemos aquí. Es esto que hay aquí. Azulea, lo veis, ¿no? Aquí si lo tocamos está azul. Lo has cogido tú, ¿no? Bueno. Voy a deciros una cosa, no es un boletus edulis, pero no está malo si lo sabes cocinar. Yo lo he comido solo una vez en mi vida, cocinado en Bilbao en casa del autor del libro de Iberdrola, de José Manuel Ruiz el Ruso, un niño de la guerra, que aprendió todo de setas en Rusia. Bueno, pues una seta que azulea al corte un poco y es buen comestible. Bueno, eso es bueno. Vale. Se llama Inleria vadia. Me pregunta Iván. Ahora ya no se llama así. Solo os voy a decir una cosa. A las setas, a casi todas las han cambiado el nombre. Se llama Ciclocibe, Jerita. Ahora os cuento. ¿Por qué? Porque en los últimos 15 años todas las setas se han metido a secuenciar, como se secuencia el coronavirus, el COVID, ¿no? Al secuenciarlo se ha hecho una filogenia, una evolución de cómo se asocian las setas según la genética. Las han cambiado de nombre a todas. Yo ahí he puesto el nombre de siempre. Si encima yo os pongo los nombres actuales, pues probablemente no me dejéis volver al pueblo, porque eso se multiplicaría por 2 o por 3. Entonces, yo no sé, esto, la anterior se llama Inleria vadia. Lo que antes era un Xerocomus, ahora se llama Inleria. Y en Xerocomus solo han dejado las setas aterciopeladas, que no cambia el color la carne. Como la anterior azulea, la han quitado en Xerocomus y la llaman Inleria. Bueno, dejémosla. Bueno, y aquí tenéis, vamos a terminar ya viendo ascomicetos de un gran valor comercial. Veis que hay un río al fondo, ¿no? Esta seta, hace muchos años, tuve que ir a Francia por un tema de turismo, ¿cómo se llama? Activo, y estaban haciendo rafting. La gente, yo estaba haciendo rafting, tenía algún año menos, y veía en el mes de abril a la gente por la vía del río, todos mirando para abajo, los franceses. Estaban buscando eso que veis ahí. Locura total. Para un francés esto es el Nova más de las setas, las morquelas. Un kilo de esto se va a 200, 250, 300 euros. ¿Y no se cría en el norte de los ríos? Siempre en zonas
Le encanta el fresno, donde haya fresnos. Sale en el castaño algo. Los suelos donde ha habido incendios, salen ellas allí con todas sus garantías. La orilla de los ríos calizos, por ejemplo, Picos de Europa, el río Cares, ese famoso de la senda del Cares, allí sale mucha esta seta. Sí, porque es caliza. Cuando estamos buscando perrechicos, en los prados calizos de las orillas de los ríos sale esta seta también. Mes de abril, mayo. Si hace frío, abril. Si es una zona cálida, abril. Si es una zona fría, mayo. Excelente comiceto. Es hueca, es un escomiceto. Este tiene 8 esporas, en vez de 4 como la trufa, tiene 8 dentro. Y en vez de ser un saco redondo, es alargado, elipsoidal. Pasa. Ahí la tenéis. Esta es la más frecuente en las choperas de los ríos calizos. Benavente, por ejemplo. Se confluyen ahí 7 ríos que vienen de la cordillera cantábrica. Pues ahí es muy abundante esta seta. Pasa. Ahí la tenéis, morquela cónica. Esta se cultiva ya en la India. Si vais ahora, vienen tarritos pequeños, muy pequeñita, muy guapa, cónica, totalmente. Sí, se está poniendo de moda ese cultivo. Pasa. Bueno. Preguntas. Bueno, perdonad una cosa. Un segundito, ya terminé. Las morquelas son comestibles en el Real Decreto previa desecación o tratamiento. Tirar el agua, hervir y tirar el agua. Consumir las morquelas en crudo te puede dar una intoxicación, hemolítica. Te produce un malestar durante 24 horas de mareo, malestar general, apatía. Lo ideal es comprarlas secas, ¿de acuerdo? Las morquelas. No, el alcohol, que ya me lo preguntó esta mañana alguien, interacciona con el coprinus atramentarius.